Hola, buenas tardes, estimados y estimadas. Les damos la más cordial bienvenida al debate con las personas candidatas a las elecciones municipales 2020. De antemano les agradecemos por estar acá, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el CUM, que sería el Colegio Universitario de Talamanca. Vamos a iniciar primeramente informándoles que a partir de este momento vamos a tener la transmisión por el Facebook de Onda UNED y también por ondauned.com para todas aquellas personas que nos quieran seguir. A partir de este momento vamos a iniciar, les pedimos por favor ponerse de pie para iniciar con el himno de Talamanca. Cerros y reservas adornan las grandezas de nuestro país, con sus mares que a todos enamoran, su cordillera jamás se olvidará. La rebelde Talamanca llamaron a esta gran diversidad de culturas, danzas, tambores y cantos sagrados. El legado de nuestros ancestros, a Cibú agradeceremos siempre por nuestra madre tierra Talamanca, por nuestra madre tierra Talamanca, por nuestra madre tierra Talamanca. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Les recordamos, por favor, por el respeto que se merece esta actividad, apagar o silenciar sus teléfonos celulares o dispositivos móviles. Asimismo, en caso de alguna emergencia o demás, tenemos identificadas las salidas de emergencia por donde cada persona tiene que salir. Ahora, a continuación, vamos a tener las palabras del señor Luis Montero Aguilar, del representante del INAH. Buenas tardes, compañeros de la UNED, Cun Limón, compañeros de la mesa, representantes a futuro alcalde de Cantón de Talamanca, compañeros alumnos de esas tres casas educativas. Hoy en este centro ha sido particularmente un día muy diferente. Recibimos aproximadamente más de 200 futuros alumnos para el próximo año. Y entonces reflexionamos muchísimo sobre qué es lo que le vamos a ofrecer a estos jóvenes, qué es lo que quieren, qué desean, cuáles son sus aspiraciones. Y en este momento en que el Instituto Nacional de Aprendizaje está en un proceso de una transformación muy grande, vemos cómo cantones como Talamanca no son tan importantes, no están en la retina de casi de ningún gobierno, ni en el gobierno nacional. Y en el gobierno local pareciera que no somos tan importantes como debiéramos ser. Pedirles a los compañeros, a alguno de ellos va a tener el poder, va a ser el alcalde de este cantón, que cuando esté en esa silla, pues nos mire, nos vea como sus aliados estratégicos para brindar formación técnica y poder colaborar en hacer de Talamanca lo que todos queremos,
una mejor Talamanca, porque en el sentido de que cada uno de nosotros podamos tener un mejor nivel de vida, así vamos a tener una mejor Talamanca. Bienvenidos y muchas bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la representante de la UNED, Marbellí Vargas Urbina. Isashkena Uritane, Sashkena Buay, Iñe Sibú, Sibú Dor, Buay Buay, Hueste Hueste Sibú, Saso Buay. Hoy Dios nos da un día más. Gracias por este día y que estamos bien acá. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al compañero Pablo, al compañero Luis, de las instituciones hermanas de educación en el Cantón de Talamanca. Bienvenidos a los señores y señora candidata a la alcaldía de la Municipalidad de Talamanca. Para nosotros, como instituciones públicas, ha sido todo un espacio en el cual, más que tener un logo, compartimos ese mismo sentir de que las instituciones de educación de este país hemos sido, somos y tenemos que seguir siendo la mente lúcida de la sociedad. Como universidades, como instituciones de educación, tenemos que procurar que toda la ciudadanía, todas las personas de este cantón, inclusive del país, tengan la información idónea para tomar decisiones, independientemente de los partidos políticos o colores. Tenemos que, en primer lugar, ser conscientes de que como universidades debemos buscar el bien común de todos los ciudadanos. Entonces, que el respeto de cada uno de nosotros hacia los candidatos y los candidatos entre ellos y hacia todos nosotros, pidámosle a Sibú Surá que se mantenga en este debate. Podemos tener diferencias, pero eso no quiere decir que tengamos que faltarnos el respeto. Y creo que el ejemplo tenemos que darlo en todo momento, independientemente del nivel académico que tengamos. La educación no se mide con un título, se mide precisamente con los valores que ya cada uno tenemos desde nuestra cuna. Muchas gracias de nuevo a todos los presentes estudiantes nuestros, que son nuestra razón de ser, y por ustedes estamos siempre dando lo mejor. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a Marbellí. Ahora seguimos con las palabras de representación de Pablo Garita, del CUN Limón. Muy buenas tardes, damas, caballeros, caballeros de la mesa principal, la dama candidata, señores representantes de las instituciones de educación acá en el cantón, y el público en general, que es la principal razón de esta actividad. Haciendo eco a las palabras de Marbellí, pues nosotros tenemos que mostrar siempre ese espíritu profesional por el cual estamos buscando esta formación educativa. Parte de eso es estar en esta actividad informándonos de lo que pasa en nuestro cantón, quiénes son las personas que están ofreciendo su conocimiento y su experiencia para guiarnos en una alcaldía. Bueno, nosotros esa es la parte importante de participar en estos eventos. Y muy importante también, tomando en cuenta los acontecimientos que están pasando en toda América Latina, es una fiesta para nosotros como costarricenses tener espacios democráticos donde podamos escoger libremente a la persona que queremos que nos represente. Entonces, eso tengámoslo muy conscientes también en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestra vida como parte de la comunidad. Ejerzamos nuestro voto, ejerzámoslo responsablemente, y como decían los compañeros, pues indiferentemente del partido que nosotros escojamos, siempre con respeto y siempre pensando en el bien común y no en el bien para mí y para los que están a la par mía. Muchísimas gracias por participar,
gracias por el espacio y esperemos que la actividad se dé de la mejor manera. Para eso tenemos que poner nuestro empeño y muchas gracias a todos por su presencia. Un momentito. Bueno, muchas gracias por las palabras de los representantes de las instituciones públicas. Les pedimos por favor tomar asiento. Ahora vamos a continuar. Ya casi le doy el espacio. Nada más voy a presentarme. Mucho gusto. Mi nombre es Marquesa Chamorro González. Soy funcionaria del Instituto Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Hoy voy a compartir con ustedes ese espacio. Más o menos mi papel es de moderadora, un poco explicarles cuál va a ser la metodología de esta tarde. Asimismo, también un poco vamos a ir trabajando lo que son los tiempos, son los que también les voy a ir diciendo a cada candidato o candidata el tiempo que le corresponde y demás. Nada más para un poco introducir, ¿verdad?, y el encuadre de la actividad. Agradecemos, por favor, esta actividad se enmarque en el respeto que cada una y cada uno merecemos. Por lo tanto, queda prohibido cualquier insulto, gritos o silbidos o cualquier otra forma de irrespeto hacia las personas acá al frente que están conversando. Entonces, les agradecemos eso. También es importante indicarles que la invitación se extendió a los 9 candidatos a la alcaldía municipal para Talamanca. Sin embargo, los que no están presentes, algunos pues justificaron por temas personales o por temas laborales y otros pues no justificaron. Entonces, es importante hacer pues este hincapié, ¿verdad?, y resaltar ese tipo de cosas. Y por supuesto también agradecer a las personas que sí están presentes el día de hoy. Me está pidiendo la palabra la señora candidata del Frente Amplio. Le vamos a dar. ¿Están de acuerdo todos los participantes? Sí, el micrófono es necesario siempre para la transmisión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con todo respeto, quiero solicitar a la audiencia y a señores de la mesa que si estamos hablando de respeto a nuestra comunidad y a cada uno de nosotros, para mí es sumamente incómodo estar sentada en esta mesa y ver a mis otros compañeros tratar de mirar la actividad desde las puertas. Sé muy bien que hay un reglamento y que se pidió que fuera una persona por partido. Los candidatos agradecemos a nuestro equipo por el apoyo que nos han dado, pero yo creo que es de humanos y de respeto y de aprovechar de que nuestra comunidad talamanqueña está reunida, hacerles partícipes a ellos, porque sillas hay. Me disculpan por la petición, pero para poder yo estar sentada en esta mesa es una de las condiciones. Discúlpenme, pero yo soy así. No puedo continuar viendo a mis compañeros que ven las cosas por la ventana. Ya estamos en pleno siglo XXI casi. Muchas gracias. Les pregunto a los demás candidatos si aceptan la petición de la compañera. Perfecto. ¿Y el compañero? Perfecto. Sí, en un inicio se les había indicado a las personas candidatas que solo podían traer a una persona representante. Exactamente. Sin embargo, bueno, había por un partido tenía una actividad aquí mismo y cerca, entonces vinieron. Hay espacio, entonces vamos a decirle a las personas que pueden ingresar y ser parte de esta actividad. Para seguir con la agenda, les vamos a informar un poco cómo va a ser la metodología. La metodología va a constar de 3 partes, básicamente.
ahorita vamos a tener un espacio de 5 minutos para cada uno de los candidatos, para que se den a presentar y que quieran conversar, ya sea de su plan de gobierno o los 5 minutos que ellos consideren más útil en lo que lo vayan a utilizar. Asimismo, les informo que antes de iniciar este debate se sorteó la participación y el orden de cada uno de los participantes, por lo que asimismo así es como van a ir respondiendo. Ahora vamos a iniciar con una breve presentación para que nos contextualicemos, ¿verdad?, todas aquellas personas y estemos pues enteradas un poco de cómo se encuentra el Cantón de Talamanca actualmente. La vamos a tener proyectada, igualmente ustedes la tienen impresa, ¿verdad?, por si quieren irnos siguiendo. Actualmente, bueno, el Cantón de Talamanca cuenta con 4 distritos y con 4 asociaciones de desarrollo indígenas. La realidad cantonal que tenemos es que tenemos una población total proyectada para el 2019 de 42.351 personas, un padrón electoral proyectado para el 2020 de 22.710 personas que estarían ejerciendo su voto y una participación electoral municipal, lo que fue en las elecciones 2016, de 9.197, lo que esto equivale a un 48%. El índice de desarrollo social distrital, ¿verdad? Actualmente hay 487 distritos a nivel de Costa Rica y lo que representa el índice de desarrollo distrital es que los posiciona a los distritos de acuerdo a su desarrollo. Por lo que vemos que en el año 2013, ahí tenemos las posiciones del año 2013 y el año 2017. Con excepción de Bratsi, que fue el único en el 2017 que subió de posición, Telire, Cahuita y Zigzaola bajaron. Por ejemplo, en el 2013 la posición de Telire en el índice está en la posición 474 y en el 2017 cayó a la 481, y así sucesivamente con Cahuita y con Zigzaola. En cuanto a la realidad cantonal, el desarrollo humano cantonal posiciona en el índice de bienestar niñez y adolescencia en el 2013 en el puesto 80 al Cantón de Talamanca. En cuanto al índice de desarrollo relativo al género en el 2016, está en la posición 80. Al índice de pobreza cantonal en el 2016 se encuentra en el cantón, en la posición 64 y en el índice de desarrollo humano cantonal del 2016 se encuentra ubicada en la posición 80. En cuanto a la empleabilidad, ¿cómo está Talamanca? En el último censo realizado por el INEC, Talamanca vemos, ¿verdad?, que la mayor fuerza laboral la ejercen los hombres y está concentrado en el sector privado, a diferencia del sector público, teniendo una mayor proporción, ahí lo vemos en las cifras, los hombres que las mujeres. En cuanto a la competitividad cantonal, ahí vemos los diferentes índices o los diferentes elementos que mide esta competitividad cantonal, vemos que siempre se ha encontrado Talamanca en las posiciones más bajas. En cuanto al histórico índice de competitividad cantonal, nos indica que siempre ha estado más que todo en los puestos entre 70 y 80. Recordemos que son 81 cantones. Bueno, yo ahora probé el otro cantón, seamos 82 cantones a nivel nacional y vemos que Talamanca siempre se ha encontrado entre el 70 y 80 en posición. Igualmente, en cuanto al escenario regional del índice de competitividad, vemos que en cuanto a la región, toda la región Caribe, Talamanca se encuentra en la posición más baja
en la posición número 77 con respecto a Pocosí, Guásimo, Siquirres, Matina y Limón. A partir de ahora vamos a tener 5 minutos de cada una de las personas aquí representantes en la mesa. Ya rifamos el orden. Van a tener 5 minutos para presentarse y ahí vamos a tener el tiempo. Les vamos a ir explicando a cada uno, como les mencioné anteriormente, los espacios o las posiciones de participación fueron rifadas y todos aceptaron con el número que les corresponde. Así que agradecemos también a las personas, por favor, respetar los 5 minutos para que todos tengamos pues los mismos 5 minutos y podamos salir con el tiempo. Les recordamos a todas aquellas personas que quieran aplaudir o demás, ojalá se haga después de finalizar las palabras de cada persona para no interrumpir su discurso. Muchas gracias. Iniciamos con don Ignacio León del Partido Nueva Generación. Muy buenas tardes, señores personeros del Instituto Nacional de Aprendizaje, personeros de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, miembros del CUN Limón, miembros de la mesa principal que nos acompañan el día de hoy como candidatos, público en general. En síntesis, el día de hoy hacemos una muestra importante de la democracia, de civismo, y damos ejemplo a Talamanca y a Costa Rica de las sanas intenciones y la transparencia que queremos todos dar y brindar para nuestro cantón de Talamanca y para el bienestar de nuestra sociedad, especialmente para todos ustedes jóvenes que se encuentran dentro de este recinto y que para ustedes muy posiblemente será un instrumento decisivo en la toma y en el empoderamiento que vayan a realizar en la emisión del sufragio el próximo 2 de febrero del año 2020. Represento, como bien decía la señorita, la agrupación Nueva Generación. Mi nombre es Ignacio León Guido. Soy nativo de la comunidad de Puerto Viejo, distrito tercero de Cahuita. De profesión soy ingeniero civil y también funcionario municipal durante un periodo de 9 años y 8 meses, en el cual he desempeñado diversas funciones institucionales, dentro de las cuales se suma la planificación de proyectos, la firma y la aprobación de permisos constructivos y de obras de infraestructura. Y por último, he estado a cargo del Departamento de Gestión Vial Municipal, el cual se encarga del desarrollo de obras de infraestructura, viales y el desarrollo de los programas de rehabilitación con un presupuesto superior a los 2.200 millones de colones, derivado de una ley de combustibles que es la número 8114 y posteriormente la ley 9329, la cual hace una modificación al artículo número 4 y número 5 de la ley 8114 y la cual aumenta en un 200% el recurso económico que le transfieren desde el gobierno central a los municipios para que estos velen por el bienestar de las obras y de los proyectos meramente de infraestructura. Antes de dar inicio a la introducción, quiero que ustedes jóvenes se hagan una pregunta. Estos datos que nos muestran actualmente tienen una consecuencia devastadora, un impacto social increíble. Como Partido Nueva Generación hemos apostado a una transformación social. No podemos sentarnos a hablar de un cambio en la población, de un cambio institucional. Porque cambiar las cosas es quitar y poner. Y hay que dar un producto sustantivo a cambio para mejorar nuestro cantón. A ustedes jóvenes les tocará tomar decisiones importantes, al igual que este servidor. Como candidato soy el más joven de todos, inclusive los que no están acá presentes. Pero quiero decirles que el reto que asumo es con dedicación, determinación y con un objetivo claro. Y es aportar y tratar de mejorar
las condiciones paupérrimas que devastan a Talamanca en todos los ejes que desempeña la Municipalidad de Talamanca. Porque a la fecha no podemos hablar de una institución integral que ha dado frutos y que por los números que se nos presentan hoy podríamos señalar una y reiteradas veces que los números, como no mienten, no nos dejan decir algo distinto a la realidad. Creemos como agrupación que hay que dar un paso más allá y debemos diversificar la cartera de atención municipal. La atención debe ser especializada, tecnificada y mejorada de una manera directa. Y con esto les digo que debe tomarse en consideración de una vez y por todas los dictámenes de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, en los cuales han hecho énfasis en señalar la problemática, el caos y la mala cobertura que se da desde la administración municipal. Damas y caballeros, es fundamental dentro de las propuestas de Nueva Generación abordar estos temas. Disculpen, se fue el tiempo. Gracias. Ahora le damos el pase al señor Juan Carlos Barrantes del partido Nueva República. Buenas tardes, amigos y amigas, estudiantes. Agradecer a estas instituciones educativas que están formando gente en Talamanca por este espacio tan importante para compartir. Mi nombre es Juan Carlos Barrantes, soy el candidato a alcalde por el partido Nueva República. Soy administrador de empresas de profesión, actualmente director ejecutivo del Corredor Biológico Talamanca Caribe y coordinador de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, entre otras plataformas de incidencia política que hay en este cantón, como es el Consejo Directivo Territorial INDER Talamanca Valle de la Estrella. Este cantón de Talamanca es un espacio biofísico donde conviven diferentes personas en condiciones culturales, socioeconómicas, mediante procesos de producción, comercialización, educación, características ambientales, sociales y étnicas que desembocan en un tejido social complejo y especial, que tenemos que tener una lectura integral para dar una respuesta a las necesidades que requiere este cantón. Es una gran responsabilidad estar aquí como candidato a alcalde, porque no queremos repetir la misma historia de llegar a sentarse en una silla y a repetir las historias que sabemos en este cantón. Por eso es de gran responsabilidad de ustedes, los jóvenes, de todos los electores de este cantón, saber elegir con una respuesta positiva para no repetir la historia. Nosotros en el plan de gobierno consideramos importante cuatro ejes, que es el socioeconómico, el eje importantísimo que dinamiza la economía de este cantón. Para ustedes no es un secreto, hacen gran esfuerzo para prepararse, para estudiar, para salir adelante, pero cuando vamos al mundo laboral no hay oportunidades. Tenemos que fortalecer la empleabilidad a través del emprendimiento. ¿Cómo logramos impulsar? ¿Cómo logramos facilitar? ¿Cómo logramos desarrollar iniciativas que den valor agregado a la producción local? Sabemos que Talamanca es un cantón que el 80% de la gente vive de la agricultura, y el que no vive de la agricultura, el otro motor de la economía es justamente el turismo. Pero es un turismo de playa, es un turismo que llega a la costa de sol y playa, pero tenemos que acercar ese turismo con emprendimiento, ustedes los jóvenes, hacia esas zonas donde no está llegando ese turismo, para beneficiar a la gran cantidad de gente que está esperando oportunidades en este cantón de empleo, que está esperando oportunidades de desarrollar sus propios negocios y poder con eso pues sustentar económicamente a sus familias y darle una mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de este cantón. Por otro lado,
un eje importantísimo, la educación técnica, que estamos también proponiendo en el plan de gobierno articular el trabajo con las instituciones de educación para que esto logre fortalecer en los ámbitos necesarios para el desarrollo de emprendimientos en este cantón. Como la municipalidad también desarrolla un proceso de apoyo a los emprendedores para que flexibilicemos algunos trámites para que podamos proponer pequeña y mediana empresa en este cantón. El tema del valor agregado, muy importante. ¿Cómo podemos, a través de esto, que las familias pues puedan también generar mejores condiciones de vida a través de este proceso agrícola? Entonces, señores y señoras, tenemos un gran compromiso como candidatos que estamos en esta mesa, y es no repetir la historia y subir esos índices de desarrollo que ya vieron que tenemos cada vez más bajo. Telire con un 16%, y el distrito más desarrollado, Cahuita, donde hay más oportunidades de empleo, no llegamos ni al 46%. Señores y señoras, esto es muy importante para que nosotros tomemos esos datos y los revirtamos en una mejor condición de vida para todos los talamanqueños. Muchas gracias, y seguiremos compartiendo a lo largo de este recorrido de este debate algunos mensajes importantes de los que tenemos plasmado en el plan de gobierno. Muchas gracias. Ahora seguimos con la participación del Partido Restauración Nacional con el señor Marvin Loría. Les recordamos que en la pantalla tienen el cronómetro por cualquier cosa, y ya si se pasan vamos a ir bajando el volumen del micrófono como para ir respetando los horarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar para poder compartir con ustedes un poco de nuestro plan de gobierno. Agradecerle a las instituciones que han organizado este evento, al CUN Limón, a ELINA y a la UNED. Muchas gracias por la invitación. Soy Marvin Loría Cordero, candidato a alcalde por el Partido Restauración Nacional. Asimismo, también ejerzo la fe, soy pastor, he ejercido administración por muchos años, tengo conocimiento en lo que es infraestructura, en lo que es desarrollo de comunidades en el área de infraestructuras. También quiero aquí compartir con ustedes a cada uno y darle las gracias que están aquí presentes. Como representante a la alcaldía de Talamanca, les presento el enfoque principal de mi misión y de mi visión de mi gobierno. La misión sería servir a la ciudadanía de Talamanca con una gestión administrativa de alto desempeño, priorizando la atención oportuna en el individuo como eje central del desarrollo humano y comunal, de forma que sea parte activa e inclusiva, propendiendo por el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, competencias, orientadas en el crecimiento económico y desarrollo total del territorio, administrando los recursos públicos de manera transparente y con efectividad mediante la implementación de políticas y planes y proyectos de nuestro programa de gobierno. La visión para esto y su servidor para el 2024 sería ser el primer alcalde en el cantón de Talamanca de cumplir lo prometido durante mi gobierno, y con la capacidad de proporcionar a los ciudadanos de nuestro cantón Talamanca un espacio con menor grado de pobreza y mejores oportunidades para su desarrollo, a través de alianzas con el sector público y privado que conlleven a conseguir un beneficio mutuo que permita lograr el desarrollo político para adecentar la política y democracia participativa. Cuando digo adecentar, tenemos un reto, tenemos que limpiar, tenemos que barrer, tenemos que acomodar la municipalidad de Talamanca, porque verdaderamente estamos muy preocupados los que vivimos acá en Talamanca por los números que refleja nuestro cantón. También podemos desarrollar
lo económico y lo universitario. En esto vamos a trabajar seis ejes importantísimos, que es desarrollo económico y universitario, el desarrollo de la infraestructura básica, el desarrollo social y comunal, el desarrollo de impulso a políticas de vivienda, el desarrollo de impulso de políticas municipal agropecuaria y el desarrollo ambiental y desarrollo territorial. Esos son los ejes principales. Mi plan de gobierno está en Facebook, en la página Marvin Loría, alcalde 2020-2024. Ahí está todo el plan de gobierno estipulado. Asimismo, quiero hacer énfasis al desarrollo económico y universitario. Atraer sedes de centro universitario, de otras instituciones como la U Técnica Nacional. Esto, amigos y estudiantes que están acá, no es solamente una visión, es una emergencia, es algo necesario, es urgente de atraer centros de educación a nuestro Talamanca, porque hemos visto las dificultades que tienen nuestros estudiantes para poder llevar una carrera, y es necesario coordinar con el CUN Limón, que ya existe aquí la lista de ingresados de ese centro de estudio en Talamanca, de inventariar la colocación laboral de estas personas, y también coordinar con las autoridades del CUN Limón, la UTN y la UCR y la UNED, otras instituciones del cantón, implementaciones de carreras más cortas para que cada uno de ustedes tengan la posibilidad de poderse desarrollar en el campo laboral con más prontitud. Ese es algo que yo me he proyectado y quiero que realmente, si llego como alcalde al cantón, impulsarlo de una manera más efectiva y tener esa coordinación y tener esa alianza con estas instituciones que ya existen acá para poder implementar el desarrollo de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, del Partido de Desarrollo Talamanqueño, el señor José Luis Velázquez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Felicitar a los organizadores y un saludo cordial aquí a la compañera y a los compañeros de la mesa. Quiero felicitar a la compañera por haberse metido en esta pelea tan dura. Doña Leda la conozco hace muchos años y sé lo que vale. Y aprovecho esto para decirles a ustedes que aquí la mayoría son mujeres las que nos acompañan, que ojalá que en la próxima contienda ustedes, muchas de ustedes, sean y que tengamos en esta mesa mujeres valientes que enfrenten ese tipo de luchas. Así que yo espero estar de espectador dentro de 4 años y aplaudirles a todas las compañeras y vecinas del cantón que quieran participar en esta dura pelea. Nosotros, como partido talamanqueño, somos un partido exclusivamente cantonal, no es para diputado ni para la presidencia de la República. Somos un partido multiétnico, multicultural y multilingüe. Hemos preparado un plan de desarrollo que nunca se ha hecho por ninguna legislatura por ninguna alcaldía. Y hicimos más de 40 reuniones en los 23 distritos que tenemos, 23 distritos electorales. Participaron más de 900 personas. Y el producto de esto es este plan de gobierno cantonal, que desde luego esta gente nos va a pedir y va a cuidar que lo cumplamos. En esto hemos sido muy responsables y queremos llevar esto a que se cumpla. Nos pidieron dos cosas muy importantes: que no metiéramos en la papeleta a nadie que hubiera estado en la municipalidad en un cargo de elección popular. Y también nos pidieron muy fuertemente el ataque a la corrupción, que ustedes saben que eso ha sido muy cotidiano en la municipalidad de Talamanca. Inclusive yo pienso
que la estructura de la municipalidad es una estructura o un desorden organizado para manejar mal esa municipalidad. En este plan de desarrollo estamos incluyendo infraestructura de todo tipo. Ustedes saben que el primer programa que, o problema, perdón, que tenemos en el cantón es el problema del desempleo. Tenemos, por ejemplo, la inseguridad, que es muy seria, la corrupción y la inseguridad en general en toda la población. Me parece que eso está incorporado. Ustedes también conocen que no tenemos un solo parque en el cantón, no tenemos ningún solo gimnasio público, no tenemos un estadio de fútbol y, en fin, infraestructura social no hay. Aquí está incorporado varios proyectos de estos. Vamos a desarrollar la economía social. Me parece que es importante desarrollar económicamente y turísticamente el río Sixaola. Tenemos una mina que se está desperdiciando ahí y queremos construir dos cooperativas para desarrollar el río. Lo otro es crear varias ferias del agricultor en lugares como Suretca, aquí en Vibrí, un mercado regional de un mercado regional. Y por ejemplo, no tenemos feria del agricultor en Sixaola, y me parece que es importante que los productores puedan vender sus productos aquí mismo en el cantón y a mejores precios. En general, es muy poco tiempo para hablar, pero nos quedan unos minutos para seguirles comentando sobre el plan de desarrollo. Pero me parece que aquí hay que incorporar plenamente a toda la población. Y como lo dijo la compañera, mi nombre es José Luis Velázquez, represento al Partido Desarrollo Talamanqueño, es una opción democrática más para este cantón. Soy el que tengo más juventud acumulada de todos los que estamos participando y desde luego mucha experiencia, mucho trabajo político y mucho trabajo social en Talamanca y en toda la provincia de Limón. Muchas gracias y un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. A continuación, la señora Leda Villa, del partido Frente Amplio. Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes, estudiantes, organizadores, instituciones, señores de la mesa, coordinadores, amigos todos. Mi nombre es Leda Villa, como lo dijo la señora. Soy socióloga, estudié en la Universidad Nacional. Voy a hacer mi presentación contando algunas anécdotas. Hemos escuchado a los compañeros de la mesa hablando de toda la problemática de nuestro cantón. Ya para todos nosotros es conocido. Han sido muchos años de lucha en estas comunidades. Desde joven estoy muy comprometida con las luchas sociales en estas comunidades de Talamanca, porque yo recuerdo que hace muchos años, he recorrido este cantón por 43 años y en las luchas que vemos hasta hoy día siguen siendo las mismas. Talamanca es un cantón riquísimo, Talamanca es un cantón pluricultural, Talamanca, nuestro territorio, es algo que nos debe mantener orgullosos y listos a luchar, y especialmente a ustedes, jóvenes estudiantes universitarios. Este es su cantón, esta es la oportunidad que se les da para poder empaparse de lo que es la política e invitarles a todos ustedes a participar. Este territorio talamanqueño, millonario, porque estoy cansada de que la gente diga que es un territorio pobre, que hay pobreza en Talamanca. Sí, señores, hay pobreza por falta de oportunidades, por falta de centros de estudio, por falta de coordinación, por falta de valores y principios en nuestro gobierno local. Una municipalidad, lo que tiene un alcalde es una gerencia comprometida, digna y obligada a trabajar por la descendencia que tiene este cantón, que es el cuarto poder soberano de la República. Ustedes, señores, público presente. Por eso no podía permitir que nuestros compañeros vieran esta actividad desde la ventana. Talamanca es un cantón prometedor,
como lo dije, rico en cultura, rico en ambiente. Y nosotros, yo por durante 43 años recorriendo estas montañas y la costa, donde tuve que iniciar mi primer recorrido para inspeccionar una carretera que se hacía en este cantón, porque tuve la dicha de ser supervisora, promotora, capacitadora y directora de la provincia de Limón por DINADECO, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. Cuando llegué a estas comunidades, vine con sandalias, señores, y tenía que ir a una comunidad donde se estaba sacando la madera a gran escala, y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. No hemos podido controlarlo. Recuerdo que en esa comunidad, cuando llegué, el señor del comisariato se volvió a verme cuando fuimos a la reunión de la Asociación de Desarrollo y me dice: ¿usted va a ir con esos zapatos? Y yo le dije: pues sí, le estoy hablando del año 79. Me dice: no, usted ahí no puede entrar. Vea lo que es desconocer un territorio. Tenía 19 años. No saque la cuenta, también soy avanzada en edad. Mi pelo lo dice. Entonces resulta que cuando yo me voy y me dice el señor: no, mijita, tiene que ponerse unas botas para poder ir ahí. Y yo le dije: sí, claro. De ahí, présteme las botas, gracias. De ahí, después se las pago, porque ni plata. En eso, una chica de 19 años viene a trabajar a Talamanca. Soy limonense, por supuesto, pero no tenía la experiencia. Me dan las botas y me las pongo, claro, sin medias. Imagínense el chollón que me hicieron esas botas. Y cuando yo fui a entrar a esas comunidades, las botas se me quedaban pegadas, sacaba el pie, después la bota, pero hasta hoy día las tengo puestas. Y las tengo puestas y las llevaré hasta que ya no pueda respirar. ¿Por qué? Porque amo a Talamanca. Porque lo conozco, porque he recorrido, porque he visto esa madre llorar, pulsearla, como decimos nosotros, porque yo no vengo aquí con lenguajes bonitos, ni números, ni estadísticas, porque las estadísticas son muy buenas para todos los estudiantes y profesionales, pero todos sabemos la realidad de Talamanca, todos sabemos que estas municipalidades no han hecho absolutamente nada para mejorar la situación de este cantón desde el año 79. No había luz cuando llegué, había un bus para entrar a estas comunidades, que era el de Boli, el amarillo, que se queda pegado por ahí. Y hasta este día de hoy, el bus ya tuvo un accidente con los estudiantes nuestros. Y vamos a seguir permitiéndolo, porque me vuelvo a montar al bus y sigue peor. Perdón, se me fue el volumen. Muchas gracias. Sí, ya el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. A continuación, seguimos con el siguiente bloque, que consiste de tres preguntas generadoras. Cada uno va a tener 3 minutos para dar respuesta. Ya en pantalla vamos a tener la primera pregunta. Recordarles, por favor, nos sigan por Facebook de Onda UNED para que le digan a todos sus contactos y amigos si nos hacen el favor. Y tenemos la primera pregunta. A partir de los datos y las estadísticas y la presentación que se hizo al inicio, por favor, ¿considera que el desempleo es un problema en Talamanca? ¿Y cuáles son sus propuestas como candidatos y candidatas? Iniciamos igualmente con el orden, como inicialmente se había iniciado con el señor Ignacio León, y cada uno tiene 3 minutos para dar su respectiva respuesta. Sí, claro que sí, claro que sí. El problema de empleo es increíble en Talamanca. Como propuesta tenemos confeccionar la estructura a través de una oficina de intermediación laboral, crear una bolsa laboral, fomentar a través de... Dame un momentito nada más, disculpe, don Ignacio. Aquí me están resolviendo los chicos técnicos el tiempo. Si me va un momentito o si... Iba rápido porque el otro... Ya lo estamos resolviendo acá. Porque el público está muy atento, ¿verdad? Fueron los que me soplaron, me dijeron. El tiempo, perfecto, están poniendo bastante atención. Bueno, por acá me va a ayudar el compañero del CUN Limón. Entonces, vamos a iniciar y yo te voy indicando. Perfecto, si te parece. ¿Okay? Usted me señala el tiempo
adecuado y con muchísimo gusto. Ah, bueno, ya me están diciendo que le den un chancecito allá a los compañeros. Muchas gracias. ¿Puedo dar uso de la palabra? Sí, perfecto. ¿Estamos listos? Listos, sí. Sí, listos, muy bien. Como bien decía, el problema del desempleo es crítico en Talamanca. Como plan de gobierno hemos tratado de formular la reactivación inmediata de la Oficina de Intermediación Laboral, porque es necesario crear una bolsa laboral. Creemos firmemente en la incorporación de los planes reguladores como una herramienta fundamental para el desarrollo de zonas francas. Creemos firmemente en el desarrollo de pymes para fomentar el mercado de la agroindustria, para fomentar el mercado del turismo, la sostenibilidad ambiental, el turismo ambiental rural y la gastronomía. Creemos firmemente en la reactivación de cooperativas para fomentar el desarrollo de trabajo y también el desarrollo de servicios marinos. Es fundamental para nuestro cantón mejorar la infraestructura que damos en la atención de los servicios para mejorar rotundamente el caos que impera en la zona marítimo terrestre. También es importante vincular al Instituto Costarricense de Turismo y es necesario crear una oficina que nos permita conformar, consensuar y activar a los jóvenes después de la educación media que ustedes reciben, formular propuestas para impulsar la creación de las universidades y recintos como estos dentro del cantón de Talamanca. Les digo, dentro de nuestra propuesta también está darle seguimiento y continuidad. Darle seguimiento y continuidad al recinto de la Universidad de Costa Rica que se está gestionando desde este momento a través de las entidades gubernamentales y a través del Instituto de Educación. También es necesario como municipalidad acuerpar propuestas sanas a través de la Oficina de Agroindustria para mejorar el crecimiento, la oferta, la demanda de la producción debe ser controlada, debe ser regulada por la municipalidad. Y finalmente debemos impulsar proyectos de desarrollo en conjunto con los territorios indígenas para generar fuentes de empleo dentro de sus territorios que sean elocuentes a su realidad y totalmente apegados a su legislación. Muchas gracias. Vamos a recordar. Vamos a recordar la pregunta, ¿verdad? ¿Considera que el desempleo es un problema en Talamanca? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían sus propuestas? Seguimos con el señor Juan Carlos Barrantes. Correcto, lo vimos en los índices que nos presentaron al inicio, donde andamos en los cantones con menor empleabilidad en este país. Y justamente revisando el plan de competitividad regional a nivel del Caribe, hemos visto que el tema importante en lo económico y social ambiental tienen que ser articulados para poder desarrollar este cantón. Y ahí estamos hablando de trabajar en el valor agregado a la producción, o sea, cómo la agricultura también comienza a transformar esa producción en Talamanca, diversificándola y generando valor agregado. Acá vemos chip de plátano y ninguno es de Talamanca o muy pocos. Vemos otros productos con valor agregado, pero no comenzamos a desarrollar. Y el INAH ha trabajado fuertemente en el tema de capacitación en agroindustria y tenemos que aprovechar ese recurso humano con capacidad para desarrollar Talamanca en una visión de valor agregado a la producción. Pero también tenemos que trabajar en el turismo, en promocionar este cantón verdaderamente desde la municipalidad, articulando con las cámaras de turismo para poder realmente vender un cantón verde que tenemos todas las características. 88% de este cantón está en alguna categoría de protección con un valor ambiental y cultural importante. ¿Cómo acercamos todo ese turismo? ¿Cómo promocionamos más a Talamanca a través de esa articulación con la municipalidad? La municipalidad no tiene una oficina de turismo, siendo el turismo la gallinita, los huevos de oro que generan
acá en Talamanca los mayores tributos para este cantón, que dicho sea de paso, tampoco se recaudan bien. Entonces tenemos que también gestionar una zona especial, llámese zona franca, y estamos hablando también del puesto libre de impuestos, como está en Golfito. O sea, nosotros tenemos ubicado un sitio, tenemos ubicada la estrategia para desarrollar esta oportunidad. Igualmente tenemos que promover el turismo rural comunitario para que la mayoría de la gente pues se beneficie de esto a través de la instalación de un museo cultural y arqueológico en el territorio indígena, para atraer la gente que llega a la costa hasta esas zonas y comiencen a desarrollarse en emprendimientos a partir de esta atracción de la masa turística. También tenemos que trabajar en promover la diversificación agrícola y el desarrollo de emprendimientos, facilitando a los jóvenes que quieren desarrollar empresa para que se inserten en este mundo empresarial y generen oportunidades de empleo para otros y otras dentro del cantón. Creo que eso es parte de este plan de gobierno que tenemos responsable. Muchas gracias. Continuamos con el señor Marvin Loría. Creo que sí es un problema realmente que en Talamanca no tengamos ese desarrollo empleador. Yo sí creo bien claramente que tenemos que reactivar la economía de nuestro cantón. Y quiero decir algo con todo respeto a todos los funcionarios que han representado en la municipalidad, que han tenido la oportunidad de desarrollar nuestro cantón, pero lamentablemente Talamanca se ha visto envuelta durante muchísimos años en la corrupción, y yo sí creo que si no se roba, si no se hurta el dinero del pueblo, el cantón se desarrolla. Yo sí estoy bien claro en esa parte, y por eso nosotros vamos a promocionar los valores y principios. ¿Para qué? Para poder fortalecer esa área. Una de las razones por el cual no se desarrolla nuestro cantón y no hay empleo es que lo que hay que hacer aquí en el cantón, las empresas vienen de otro lado. En mi gobierno, yo voy a trabajar con la gente de aquí y vamos a emplear la gente de acá, porque de esa manera se está yendo el recurso que tenemos en Talamanca para otro lugar, y aquí no vemos infraestructuras, no vemos desarrollo. También aquí tengo unos ejes que están, unos puntos que están dentro de nuestro plan de gobierno. Es apoyar y promover el emprendedurismo productivo local en general en todas las áreas, en el área de la agricultura. También impulsar una política más agresiva de proyectos turísticos. Tenemos, y para recalcar lo que ha dicho nuestro compañero acá, Talamanca es rica para poderla explotar en turismo. Creo bien fielmente que hay que poner en función la oficina de turismo, que sea la municipalidad en sí que la trabaje, y mancomunar el sector costero con el sector de los territorios indígenas, para que haya el desarrollo turístico de una manera más agresiva, y así tener oportunidades de empleo, tener oportunidades de desarrollo. Creo bien claramente que a través de, creo también en los pymes y MIPYMES, para impulsar también el desarrollo económico y también poder desarrollar empleo en nuestro cantón, que es muy necesario, donde vemos que nuestros jóvenes, vemos que nuestras mujeres con ganas de trabajar, pero no hay la oportunidad. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado como debe ser nuestro cantón. Muchas gracias. A continuación, seguimos con el señor José Luis Velázquez. Gracias. Bueno, la infraestructura vial es un desastre en este cantón, ustedes la conocen. Lógicamente que para incentivar en la empresa privada que se instale en el cantón, tenemos que
trabajar mucho en la infraestructura vial especialmente. Importante darle a la industria para que se instale en el cantón incentivos fiscales. Cuando fui diputado, hicimos una legislación especial para Punta Arenas, Guanacaste y Limón, que siempre ha sido en los más bajos en los índices de desarrollo. Y las zonas francas tienen muchos incentivos si se instalan en estas tres provincias. Yo espero que eso lo podamos canalizar para crear empleo con empresas no muy grandes, porque las empresas grandes contaminan mucho, y yo espero que podamos instalar sin afectar el medio ambiente. Les decía la importancia de este mercado mayoreo. Yo me encontré que un kilo de banano lo compran en Alta Talamanca en 60 colones. Bueno, eso no alcanza ni para un huevo. Por eso la importancia de generar, ojalá que podamos industrializar el plátano y el banano. Tengo una hija en Bélgica haciendo gestiones para que podamos exportar, ojalá, de todo el país, el cacao, que ya hicieron pruebas y es de muy buena calidad. Así que estamos inclusive ya en la cooperativa esta de derivados de cemento que vamos a hacer en Sureca. Estamos ya en la tercera reunión. Yo espero que este mes o en enero más tardar ya tengamos legalizada esa cooperativa y dos cooperativas que vamos a instalar en el río Sixabola, o sea, de Vibrí a Sepecue y de Vibrí hasta el mar. Así que esas, por ejemplo, son algunas instancias o empresas que vamos a instalar en el de Talamanca. Es importante reactivar los dos aeropuertos que tenemos, terminar el de Sureca. Eso permitiría a muchos turistas no viajar 4 o 5 horas en bus, y el aeropuerto Sixabola, activarlos y para recibir turismo. Me parece importante que hay que acondicionarlo desde luego para recibir la gente, pero eso es importante que lo hagamos. Después, la cuestión agrícola hay que fortalecerla, ¿no? Eso no hay duda de eso. Les hablaba ya del mercado mayoreo que va a ser instalado aquí en Cahuita. No es la gente que llega al río. Muchas gracias. Para terminar esta primera ronda de preguntas, sigue la señora Leda Villa. Por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio. Por supuesto que el desempleo está en todo Costa Rica, con mucho más razón en Talamanca, cantón olvidado por muchos años, historia conocida de todos. Nuestro equipo y nuestro plan de gobierno como Frente Amplio, creemos que Talamanca se tiene que desarrollar y ofrecer empleo en naturaleza y cultura, que es lo que ofrece el cantón y nos caracteriza por eso. No podemos trabajar solo con turismo, porque el turismo puede ser muy vulnerable en otros países y tal vez nos afecte en un futuro. Pero sí creemos en una economía solidaria, porque proponemos hacer crecer una economía solidaria que genere unidad del territorio, colaboración, cooperativismo y cercanía entre las personas. Creemos en la diversificación de productos, porque por eso somos agrícolas y somos un cantón. Tenemos que utilizar lo que tenemos y no esperar lo que traen las instituciones, que en sí no se coordina ninguna y en realidad nos atrasan bastante. La economía solidaria distribuye ganancias basadas en los potenciales que tenemos en el territorio de Talamanca. Respetar la cultura y la naturaleza es fundamental. Marcar territorio para apoyar y divulgar las acciones económicas y posicionar al territorio a nivel nacional e internacional. Ecoturismo y ambiente. En ecoturismo y ambiente podríamos apoyar a los ecológicos, turismo ecológico, no comunitario, no megaturismo. Podemos hacer cadenas de valor asociadas a cercanías con áreas protegidas y otros ecosistemas.
un destino de sanación holística que tenemos todos los medios, destino de investigación, porque necesitamos una investigación para saber qué podemos hacer con nuestro cantón, celebrar festivales, foros internacionales de cultura y naturaleza, que es lo que nos caracteriza, una soberanía alimentaria, con una política agrícola territorial, con apoyo a los productores orgánicos, con un encadenamiento productor, hotel, restaurante, con una reproducción responsable de animales. Tratemos de crecer los animales con responsabilidad. Hagamos las granjas que tenemos, las porquerizas, las gallinas y los cerdos nos necesitan. Podemos crear peces, tepescuintes y un montón de cosas con el debido respeto a la naturaleza. Apoyo a los pescadores artesanales y permacultura. En investigación y desarrollo, subproductos del reciclaje, que está sumamente mal utilizado en nuestro cantón. El reciclaje es algo que se debe utilizar para crear empleo. Energía a partir de la biomasa. Tenemos un montón de bananos desperdiciándose en los virotes y de eso se hace energía biomasa. Abonos, fertilizantes orgánicos, todo eso se puede producir en nuestro cantón. Envases biodegradables con el plátano, con el bambú, con la jícara. Vea que en Europa están envolviendo porque eliminamos el plástico. Somos un cantón de eliminar el plástico. Arte y cultura. Muchas gracias. A continuación, seguimos con el siguiente tema, que es educación. Igualmente, 3 minutos para cada una de las personas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué propuesta de articulación trae usted para fortalecer los centros de estudio superior en el cantón? Llámese UNED, INA y CUN Limón. Vuelvo a repetir la pregunta por cualquier cosa. ¿Qué propuesta de articulación trae usted para fortalecer los centros de estudio superior en el cantón? Llámese UNED, INA y CUN Limón. Iniciamos con el señor Ignacio León, del Partido Nueva Generación. Inicialmente, la propuesta que llevamos es devolver este recinto. Hay un convenio existente por 99 años. Hay que entregar estas instalaciones formalmente al Instituto Nacional de Aprendizaje para que se logre fomentar y crear talleres especializados que le permitan a la población capacitarse en nuevos servicios. Talamanca tiene que apostar a la venta de servicios. Estamos saturados en la agricultura, estamos saturados también en gran medida en el turismo, y es importante explotar la venta de los servicios, y se hace a través de la capacitación elocuente de estos recintos. Respecto al CUN Limón, es fundamental que la Municipalidad de Talamanca dote de partidas específicas para mejorar y acondicionar los recintos. Y me decía la UNED, y la UNED finalmente, en gran medida a través de las solicitudes que se han hecho innumerables ante la Municipalidad de Talamanca, ante el Consejo Municipal, debería darle o darse una cobertura y una solvencia a la problemática que afectan tanto en instalaciones y también en el desarrollo, en gran medida en el desarrollo de sus políticas, que son a larga distancia y que le permiten a la población desenvolverse. Pero hay que puntualizar en algo, en un énfasis, dar énfasis al tema de la problemática, de la necesidad que tienen todos ustedes como instituciones en base a las instalaciones. Y ahí es donde la municipalidad tiene que intervenir a través de la creación de la Oficina de Gestión y Promoción Social. Debe darse la cobertura, debe darse el apoyo económico, y creo que con el salario, que es una propuesta que tenemos de reintegrar o reembolsar en gran medida más de 4 millones de colones, 4 millones y medio de colones a la población, debería ser un monto económico que esté al servicio de todas y todos los muchachos que quieran prepararse, de las madres, jefas de hogar, personas, y también, pues desde luego, a los caballeros que tengan a bien prepararse en estos recintos. Es fundamental con esto la creación también
de medios de comunicación masivos para divulgar los planes estratégicos de desarrollo y crear, como bien decía, a través de la oficina de empleo en la municipalidad, un vínculo y una bolsa que le permita a todos prepararse, comercializar su servicio y comercializar su estudio. Seguimos con el señor Juan Carlos Barrante, del partido Nueva República. Estamos hablando de fortalecer la educación desde las instituciones de educación superior y técnicas en Talamanca. Estamos hablando de la UNED, del CUN y del INAH. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado en la dimensión sociocultural, donde tenemos cultura y deportes, y justamente un tema, un apartado que se llama educación. Dentro de la educación queremos fomentar la inserción de los jóvenes en la educación y capacitación formal, en procesos de estudio y formación profesional en diferentes niveles, a nivel posgrado y pregrado, que nos permita pues gestionar becas que existen para esas formaciones y garantizar un capital humano de calidad para incorporarse al mundo laboral en este cantón. También coordinar las acciones con las entidades de formación técnica para que los estudiantes formados técnicamente puedan regresar a Talamanca, al territorio, para que emprendan negocios y generen empleabilidad. Igualmente, promover los convenios con las instituciones de enseñanza técnica para aprovechar los centros inteligentes como mecanismos de desarrollo de la enseñanza de la informática. El fortalecimiento de los espacios, de los grupos que fomenten los principios y valores morales, ¿verdad? También, pero en el tema de educación, cómo articulamos con las instituciones establecidas a nivel superior para facilitar mecanismos de acercamiento con los jóvenes para que puedan emprender carreras que sean necesarias en este cantón y que vayan vinculadas al desarrollo de lo que hablamos de el desarrollo empresarial, del desarrollo de valor agregado, del desarrollo de la productividad. Entonces, cómo estos el desarrollo turístico, cómo las universidades también, su currículum se direcciona a fortalecer a los jóvenes que están estudiando, buscando oportunidades en estos temas tan importantes, y ahí está vinculado al tema de la cultura. Queremos crear la escuela de cultura porque Talamanca es muy rica en cultura. Tenemos la cultura indígena de Bribris y Cabécar y los afrodescendientes, y creo que tenemos que formarnos para aprovecharlo esto como una herramienta para generar negocios y generar oportunidades bajo el respeto que se merece el desarrollo cultural en el cantón de Talamanca y los diferentes grupos étnicos. Así es que son oportunidades. El tema ambiental es importantísimo para poder desarrollar oportunidades que respeten el ambiente también para los talamanqueños. Muchas gracias. A continuación, Marvin Loría, del Partido Restauración Nacional. Sí, bueno, en nuestro plan de trabajo de gobierno hemos establecido, y ahora al inicio yo mencioné algunos de los puntos que íbamos a trabajar. Creo que es importantísimo atraer esas sedes universitarias. Ya tenemos una acá localmente, que es la CUN Limón, pero de la misma forma atraer otras sedes universitarias, que una está en proceso, la UCR, seguir impulsando para que esos centros educativos estén acá, porque esa es la fuerza del desarrollo de un cantón, a través de estas instituciones, a través del desarrollo académico de las personas, de cada uno, para poder ejercer o para poder desarrollarse dentro del campo laboral. Es importante las alianzas con estas instituciones, trabajar de la mano e impulsar proyectos que desarrollen verdaderamente nuestro cantón. Sabemos que la UNED está
también en Talamanca, pero no es una sede que está completamente permanente, con una sede ya localizada con su terreno. Creo que es importantísimo comenzar a impulsar para que estas sedes o estas universidades tengan una entidad propia acá en el cantón, de igual manera como las otras que queremos nosotros impulsar, como la U Técnica, también, que es necesario para que haya mayor facilidad, mayor oportunidad para que cada uno de los jóvenes y de los que estén estudiando puedan prepararse mejor. Creo que a través de todo eso, como decían los compañeros, a través del impulso ambiental, el impulso socioeconómico, el impulso de lo que es la biodiversidad de culturas que tenemos acá, el arte, lo multicultural, todo va relacionado para que todos podamos aprender un arte y todos podamos desarrollarnos. Son propuestas que hemos elaborado para que así podamos desarrollarnos verdaderamente en el cantón. Es importante la parte educativa, y hay un punto acá donde también vamos a coordinar con las diferentes instituciones de educación para facilitar una mayor oportuna rehabilitación de sus centros, porque vemos también que en algunos casos hay muchísima necesidad de poder aportar, de poder ayudar, de poder colaborar, porque es nuestro cantón. Muchas gracias. Continuamos con el señor José Luis Velázquez, del Partido de Desarrollo Talamanqueño. Gracias. La educación para mí ha sido una preocupación primaria. Quiero contarles que cuando fui diputado saqué 18 colegios nuevos en la provincia de Limón. Eso ningún diputado lo había logrado. Pude contribuir con los dos primeros colegios indígenas del país, que fue el de Amugre y el de Boruca. Y quiero aprovechar para felicitar a la UNED. La UNED es una institución que ha estado presente en los 24 territorios indígenas. El trabajo que ha sido excelente. Inclusive conozco y fui a muchas graduaciones de bachillerato a muchos indígenas de todos los 24 territorios. El INAH es una institución que todos sentimos mucho orgullo de tenerla. Ha contribuido mucho con el desarrollo del país. Y el CUM, bueno, es de nosotros, es de la provincia de Limón, y desde luego estamos también agradecidos y comprometidos con ellos. Aquí va a haber una coordinación muy estrecha a partir del 1 de mayo con todas las instituciones. Yo quiero pedir, eso sí, a ustedes que coordinemos muy fuertemente y que convoquemos a los estudiantes primeramente y a los empresarios y a toda la gente que tenga interés en la educación del cantón. A mí me parece que tenemos que generar carreras que estén acordes a las necesidades de desarrollo del cantón de Talamanca. Quiero contarles que en el caso de Marcelo Prieto, que es el rector de la UTN, ya he tenido varias conversaciones con él, inclusive a principios de año estuvo en mi casa. Tengo amistad hace muchos años y la UTN realmente tiene mucho interés de instalarse con una sede aquí en el cantón. Eso me parece muy importante. Ellos quieren entrar y hacer un estudio. Inclusive pretendemos ver si todos los colegios del cantón los convertimos en colegios técnicos. Y ayudamos bastante para que el colegio de Cahuita se convierta a partir del otro año en un colegio ecoturista, que ha sido de los colegios que se me han quedado hace 20 y pico de años, y esperamos que sea bilingüe. O sea, aquí vamos a entrarle muy fuerte la educación, porque la educación y la salud es la felicidad de un pueblo, y si queremos realmente desarrollar Talamanca, tenemos que comenzar por tener esas dos necesidades primarias de las personas bien cubiertas. Así que en eso tenemos suficiente experiencia en esos temas, y yo espero que podamos darle educación de calidad y generar no empleos, sino muchos emprendedores
en este cantón a través de la educación de estas instituciones tan importantes del país. Muchas gracias. A continuación, del Partido Frente Amplio, la señora Leda Villa. Gracias. Es un sabido de todos el problema que hemos tenido con la educación en nuestro cantón. Esto no es nada bueno, pero sí lo que se quiere es felicitar a los centros que han estado presentes, como el INA, la UNED, el Colegio Universitario, la UCR en algunos movimientos, pero sin embargo, señoras y señores, la mejor revolución de todo pueblo, de todo territorio, es la educación. Por lo cual yo me he entregado desde hace muchos años, aquí hay personas que lo pueden decir, que nosotros llevamos esos proyectos a las comunidades. Maybelline lo sabe porque fui madre de familia, lo soy, pero fui madre de estudiantes y mucho me costó que mis hijos se graduaran en este cantón por la falta de oportunidades, mejores y mayores oportunidades, porque realmente se desintegra la familia, porque los muchachos tienen que ir a estudiar a otros lugares y la economía ya no lo permite, por lo que hacemos prácticamente muchachos que desertan de la universidad por falta de economía. Entonces aquí yo les quiero contar que nosotros nos hemos preocupado como Frente Amplio por priorizar las rutas que se requieren mayor intervención y se propondrán las mejores necesarias según sea el caso. Incorporar adultos mayores en la educación para transferir nuestra cultura es esencial. Los valores, la identidad del territorio se están perdiendo y es a ellos que nosotros tenemos que dárselo a los estudiantes y dado por nuestras personas adultas mayores, encontrarían hasta un trabajo. Mejorar las instalaciones físicas. En realidad, el transporte público, señoras y señores, da pena de ver los sacrificios que hacen los estudiantes para poder llegar a sus centros de estudio. Veamos lo que es el territorio para llegar acá. Alina tuvo la experiencia con muchos compañeros de todo lo que a ellos les faltaba. Educación integral para el desarrollo del ser humano, mayor lectura de libros de cultura, historia local y el respeto al ambiente. Colegios técnicos con temáticas aptas para el territorio, promover innovación y creatividad para mantener motivación. Y la educación técnica superior, definitivamente tenemos que tener la mayor presencia de universidades e instituciones, institutos técnicos en Talamanca. Oferta de carreras que sean pertinentes con la realidad del territorio, sus necesidades y las demandas de la población joven, diplomados, técnicos virtuales y acceso a internet, que es una de las demandas en este pleno siglo, tenemos falta de internet. Es evidente que existe una gran necesidad de resolver las causas raíz que generan las problemáticas educativas presentes en el cantón. Es importante dar mayor y más fácil acceso a la educación, así como aumentar la calidad y la pertinencia de lo enseñado para aumentar a su vez la motivación de los estudiantes. Muchas gracias a todos por sus respuestas. La última pregunta que tenemos para cada uno de ustedes. Ahí si gustan, la voy a repetir un par de veces por si gustan anotarla. Sería, considerando que Talamanca tiene dos pilares fundamentales en su economía, como lo es la agricultura y el turismo, ¿cuáles son sus propuestas de plan de gobierno en torno a estas? Vuelvo a repetir. Considerando que Talamanca tiene dos actividades o pilares fundamentales en su economía, como lo es la agricultura y el turismo, ¿cuáles son sus propuestas en torno a estas? Iniciamos, por favor, con el compañero Ignacio León. Hemos apostado a la creación de la Oficina de Agroindustria. Tiene que existir un acuerpamiento directo de la municipalidad para mejorar y regular el precio, la oferta y la demanda de los productos agrícolas que se producen en el cantón. Es necesario fomentar e incentivar, en conjunto con las instituciones gubernamentales, el mercadeo y habilitar, a través de las pequeñas y medianas empresas, fuentes directas para generar exportación. Talamanca necesita empezar a explotar sus recursos y el acercamiento que tiene a los muelles y a las navieras.
es importante utilizar esa frontera como un mecanismo y una herramienta útil para sacar provecho y ventaja económica a otros cantones que no tienen el recurso como lo tenemos geográficamente. Es importante dar una cobertura al campesino, especialmente en los territorios indígenas, especialmente en el distrito de Sixaola, en donde abunda la pobreza y la desigualdad. No hay una equidad. El transportista se dedica a sacar y a lucrar el producto, y muchas veces el agricultor no tiene acceso al precio o al recurso económico, el que es realmente el precio adecuado a su producto o a su a la fruta que va a comercializar. Respecto al turismo, no podemos hablar de dar una cobertura, un mejoramiento, si no hablamos de planes reguladores. Los planes reguladores son la herramienta que le permitirán a Talamanca tener acceso a mejores opciones, a tener acceso a la posibilidad de incursionar en las oficinas gubernamentales, llámese ICT, para promover razonablemente y responsablemente el turismo. Debemos de creer en el ecoturismo, impulsarlo, y debemos también apostar a la apertura de los aeropuertos que tenemos, de los campos de aterrizaje que tenemos, y transformarlos en aeropuertos cantonales para que se pueda incursionar con turismo. El turismo de montaña es fundamental y tenemos que fortalecer directamente a todas las agrupaciones, Cámara de Comercio, Asociaciones de Desarrollo y organizaciones no gubernamentales que se dedican al turismo de una manera sólida y directa con recurso económico. También apostar a la seguridad, que es un eje fundamental del turismo, para que la gente tenga una resiliencia permanente en su cuidado y custodia. Seguimos con el señor Juan Carlos Barrante, del Partido Nueva República. Bueno, nosotros dentro de la dimensión económica productiva hemos considerado el tema de turismo y el tema agrícola fundamentales para el desarrollo de este cantón, sabiendo que son los motores de la economía del cantón de Talamanca. Y ahí estamos proponiendo el fortalecer la gestión articulada con el sector empresarial de la industria turística para robustecer uno de los principales rubros de la economía y la generación de empleo en el cantón de Talamanca, aprovechando las ventajas competitivas de sus características ambientales y culturales. Impulsar la conexión marítimo-terrestre en la ruta acuática Talamanca-Bocas del Toro, que ya hay una infraestructura adelantada que nos permita desarrollar una conexión marítima para que el turismo tenga otra opción de viajar a Bocas del Toro y de viajar de Bocas del Toro a Talamanca, que ahí hay un paso de 250 mil turistas anuales que pueden aprovechar eso. Fortalecer el sector agropecuario del cantón mediante el apoyo en la mejora de infraestructura vial es importantísimo, porque si los agricultores no tienen buena infraestructura vial, van a tener costos más elevados para sacar sus productos y va a afectar el bolsillo de los que menos tienen, que son los productores. Tenemos que trabajar en desarrollar valor agregado en la producción primaria, los productos agrícolas y el encadenado de los mercados, tanto a nivel local, nacional y regional e internacional. La gestión categórica, y esto es muy importante, de la seguridad jurídica de las tierras. O sea, el agricultor no puede trabajar con préstamos, no puede acceder al mercado financiero porque no hay seguridad jurídica de las tierras. No solo el agricultor, sino el emprendedor turístico también. Tenemos que trabajar categóricamente para resolver este problema de seguridad jurídica de las tierras. Otro tema es justamente el desarrollar una estrategia de posicionamiento de este cantón con una imagen verde, agrícola y multiétnico, que resalte esa pluriculturalidad y la multiculturalidad, que se convierta en una oportunidad para potenciar el desarrollo empresarial en este cantón.
El otro tema, el apoyo al sector empresarial para ayudar a impulsar la economía y generar empleo en el cantón y enfatizar en el emprendimiento de mujeres y el desarrollo de la economía solidaria. Y por último, no podemos olvidar el tema ambiental, porque está muy ligado al desarrollo económico. O sea, si hacemos actividades que afecten el agua, que afecten el ambiente, no vamos a lograr mucho para atraer turismo, para atraer inversión en este cantón. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Continuamos con el señor Marvin Loría. Sí, muchas gracias. Bueno, en nuestro plan de gobierno tenemos el punto 6, el eje de desarrollo de impulso de una política municipal agropecuaria. Yo tengo bien claro que debemos de ayudar a nuestros agricultores y fortalecer el mercado en Sixaola, que ya existe, pero que todavía no está en su pleno, su plena función. El mercado en Puerto Viejo, que también existe. Y también impulsar un mercado, ¿por qué no?, en Bribri y en Alta Talamanca, para poder traer beneficio a nuestros agricultores. Estamos pensando también a través de nuestro eje, buscar ese desarrollo a través de vender nuestros productos, buscarle mercado, facilitar al agricultor para que puedan ellos vender sus productos de una mejor manera y no ser atropellados por otras personas que vienen al cantón a llevarse nuestros productos y al final no pagan ni impuesto. Eso es una parte que yo tengo en mi plan de gobierno. También está apoyar las organizaciones de productos del cantón, impulsar la formación exitosa de pymes y mipymes, yo en eso creo, agroindustrial, garantizar la atención oportuna de caminos y carreteras, eso es esencial y primordial para que nuestros agricultores puedan sacar sus productos, establecer la oficina de coordinación institucional municipal de Talamanca en su fusión también para poder atender las diferentes áreas en la agricultura y formular y apoyar proyectos productivos agroindustriales de personas del cantón en coordinación con el INDER, con el IMAS y otras instituciones que están relacionados al desarrollo de lo que es la agricultura o lo agropecuario. Creemos claramente que todo tiene que ir de la mano con el ambiente. Somos rescatadores del ambiente. Tenemos que formular políticas claras para poder cuidar nuestros mantos acuíferos que tenemos en Talamanca, para podernos desarrollar de una manera especial sin dañar a nuestro medio ambiente. Y en la parte del turismo, ya yo lo había mencionado, crear verdaderamente esa oficina para poder establecer ese lazo entre Alta Talamanca y Baja Talamanca para poder impulsar el turismo. También estamos pensando en un museo para rescatar la cultura indígena. Muchas gracias. Seguimos con el señor José Luis Velázquez. Gracias. Me alegro mucho que algunos partidos apoyan algunas propuestas del programa de trabajo nuestro. Se me olvidó un detallón grande en educación. En la municipalidad no hay un programa de becas. Me parece que aquí se ha desperdiciado, se está desperdiciando mucho cerebro, mucho muchacho inteligente que no puede estudiar por falta de recursos. Nosotros vamos a implementar una oficina de becas en la municipalidad, en la próxima administración. En cuanto a lo que es la producción, bueno, ya les he explicado algunos proyectos que nosotros vamos a desarrollar. Me parece que el turismo es muy fuerte y hay que implementarlo. Y lo mismo que la parte agrícola, que yo creo que si queremos precios justos, habrá que
hacer un buen mercadeo y desde luego crear industrializar los productos, por ejemplo, repito, el banano y el plátano. Con relación al desarrollo del río, a mí me parece que es importante, si Sarapiquí ya lo hizo y si lo hizo Siquirres y Turrialba con el río Pacuare, nosotros tenemos esa gran riqueza del Sixaola sin explotar. Nosotros estamos pensando en kayak, en lanchas, en botes, en restaurantes y hoteles a lo largo y ancho del río. Estamos, bueno, a lo ancho no, porque está Panamá al otro lado, pero sí hacer una cooperativa de vivir hacia Sepecue y de aquí hasta el mar. Me parece que eso sería, hay que darle mucha fuerza. Ustedes saben que las municipalidades, ahora hay una ley que permite las alianzas empresariales y yo creo que hay suficientes recursos en la municipalidad y en el país, inclusive ayuda externa, que podemos tramitar para lograr la inversión que se requiere. En el caso de la agricultura, me parece que la fuerza la van a tener a través de las ferias del agricultor y ese mercado mayoreo que ya les hablé. Eso me parece que el mercado mayoreo va a regular los precios de los productores en el cantón. Eso es muy significativo y es de gran importancia. Así que ya a grosso modo.